Hello, good evening. Good evening. Good evening, teacher. Hello. Hello, hello. Hello, how are you guys? Hi. You? Doing great. Awesome. How's it going? How's it going? Watching class. Back to the class, okay. So, let's talk about places. Today, we're gonna talk about places, okay? In the house and apartments, let's see. Let me think for a minute. I'm thinking really quick. ¿Alguna pregunta con el tiempo gramatical que estamos cubriendo? Hello? No. Oh, no. Not at all? No. Okay. Huh. Okay. So, vamos a comenzar ahorita con la clase para que todos estemos conectados. Sabemos 10 ahorita. Let's do it, guys. So, today, we're going to talk about places in the house. Okay? So, let me share my screen with you. I have Edwin on first place here. Edwin, can you please read the lesson objective? What's our objective today? Okay, teacher. Here you have, by the end. Okay. By the end of this class, you will learn vocabulary before talking about place in house in the apartments. Apartments, very good. Okay. Very good, Edwin. Let's work on this together. Vamos a trabajar en esto juntos, Edwin, para corregir eso súper rápido. Quiero que veas algo acá. Okay. Okay, so, Edwin, vamos a empezar a aplicar algo, chicos, que es referente a la, al estrés en las palabras. En inglés no existe la tilde, sino que existe el estrés en las palabras. Y para aprender a pronunciarlas con la entonación apropiada, las palabras en inglés, lo primero que debes de hacer es cada vez que escuchas una nueva palabra, o que aunque ya la hayas escuchado, no se te queda la pronunciación. Bien, escuchemos. El estrés, por ejemplo, el estrés de la palabra vocabulary, ¿oí? Vocabulary, está acá. Entonces tú venís, uy, qué feo, tú agarras un lapicero y siempre vas a poner un símbolo, por ejemplo, como de una V, acá, donde va el estrés, vocabulary. ¿Ok? Vocabulary. Si tú crees conveniente, para recordarte, puedes poner la diéresis en la U, por ejemplo, y decir vocabulary. Podrías dibujarle incluso a la A una E encima. Vocabulary. A ver, Edwin. Le digo, teacher. Vocabulary. Mejor, ¿verdad? Perfecto. Ok. Sí. Oye, ahora escuchemos. By. Y les recuerdo, este artículo lleva una vocal después de él, entonces va a sonar a I. Entonces, by the end of this class, you will learn, repeat Edwin, learn. Learn. Oíme, learn. Learn. A ver, extendemos la E y luego la R la hacemos sonar enrollando la lengua. Learn. Perfecto. Vocabulary for talking. Vocabulary. Talking. 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 Talking.
Talking, perfecto. About places in houses. About places in houses. And apartments. Apartments. Okay. Excellent, very good. Bien, si alguno de ustedes está teniendo problema con el audio, ¿podría hacer su conexión a internet? Hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Okay, so let's go back to the website. Vamos a la página de nuevo, a nuestro portal para poder continuar con la clase. So, vamos a hablar este día de lugares, objetos, okay, en las casas y apartamentos. So, let's see. Vocabulary. Ok, so voy a maximizar la ventana y la voy a compartir con ustedes para asegurarnos de que todos estemos en la misma página. Ok, bien. Ok. Second floor has a hall, 3 bedrooms and a bathroom. Every bedroom has a closet. Apartment. The apartment building has a lobby and an elevator. Every apartment has a living room, a kitchen, a dining room, a bedroom, a bathroom, and a closet. Now it's your turn to practice the vocabulary that we just heard. I would like for you to describe your home. Let me provide the following questions to help you do that. What rooms are in your house? What rooms are in houses in your country? What rooms are in apartments in your country? After you complete this exercise, please share your work in our discussion forums. Okay, so, te están pidiendo que opines utilizando las tres preguntas que has visto ahorita, ¿no? What rooms are in your house? Gerson? Diga, teacher. What rooms are in your house? ¿Qué cuartos hay en tu casa? Te diría 3 cuartos. Pero lo que hay dentro del cuarto me está especificando. No, en tu casa, si te fijas, estamos viendo un plano de una casa. Entonces, ¿qué cuartos hay en tu casa? Por ejemplo, ¿hay bedrooms? ¿Hay bedrooms? Yes. Yes, there are bedrooms, okay. Quiero ver, ¿qué más? Ventanas. ¿Bathrooms? No. ¿Qué tipo de cuartos hay en tu casa? ¿Hay dining rooms? ¿Kitchen? Okay, para poner un poco, vamos a poner un poco más en contexto de esto. Vamos a ver. Me salió la pantalla completa. Oh, sorry. Bien, vamos a poner más en contexto esto. Ok, siguen viendo la pantalla, ¿verdad? Yes. Ok. Good, so vamos a ir parte por parte. Ok. First one, listen. Kitchen. 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 Sí, ustedes usualmente se confunden con chicken, no. Kitchen. Kitchen. So, you see? Kitchen. Kitchen. That's the kitchen. Okay. You also have a living room. A living room. Perfect, Hugo. Very good. Okay, that's a living room. ¿Qué sería, Hugo? What is it? Sala. Very good. Living room. We also have a dining room. Dining room. Perfect. What is a dining room? What is it? Harrison, what is a dining room? Sería cuarto. Comedor. Comedor, very good. Yeah.
That's a dining room. Very good. Dining room. A dining room. Thank you. Dining what is that? Room. Bathroom. 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 Baño. Okay. Bathroom. Bien, como yo los quiero hacer pro, como yo los quiero hacer pro desde un principio, les recuerdo cuando tengo una TH, ¿sí? No importa que sea en medio de una palabra, mi lengua va a pasar en medio de los dientes y voy a soplar un poquito, a veces no soplo. En este caso sí soplo y digo bath, como Z. Bath. Bathroom. Bathroom. Okay, permítame. Okay, good. Listen, listen. Bathroom. Bathroom. Excellent. Mucho mejor. Okay, that's a bathroom. Teacher, ¿cuál es la diferencia entre un bathroom y un cómo era el otro? Ah. Living room. No, hay otra manera de llamarle el bathroom también, que sería la forma pública. Bueno, el bathroom tiene una ducha, ¿ok? O un bathtub, una tina. Por eso se llama bathroom. Toilet. Toilet es esta parte que está acá, donde uno se sienta, ¿no? El inodoro. El inodoro es el toilet. Muy bien, Gabriela. Then I have a bathtub, una tina. Okay. La otra es restroom. R-E-S-T. R-E-S-T. Restroom. 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 Okay, cultura general. Restroom es el que encontrás en una gasolinera en Estados Unidos. Okay. Y se llama restroom porque es un lugar público. Restroom. ¿Sí? Ok. Ese sería el público. El que tenés en tu casa sería un bathroom. Okay. Pero ambos serían baño, ¿verdad? Ambos son baños, solo que en este está en nuestra casa y por lo general en las casas de los ricos. Ok. Tenés un bathtub. Bathtub. Es con qué al final, sí. Un bathtub, que es una tina. La tina. ¿Okay? Por eso okay. Se llama, por eso se llama bathroom. O sea, el cuarto de la tina, o sea, el baño. ¿Ok? En este caso, restroom, porque no hay una ducha en él. Si no hay ducha, es solamente un cuarto de reposo, o sea, donde vas a hacer a reposar. Ok. Good, let's continue. Where were we? Okay. Okay, let's continue. So this is a restroom. Okay. Restroom. Let's go with hallway. 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 What is a hallway? This is a hallway. You see? What is it? Corredor. Pasillo, corredor. Pasillo. Yeah? Hallway. Hallway. Les voy a enviar esta pequeña presentación y ustedes pueden darle acá al audio. Hallway. Hallway. ¿Ya? Para escuchar la pronunciación. Ok, good. Next. Stairs. 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 Listen. Stairs. 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 Bien, nueva regla de la clase. Una regla de la clase. Cuando yo les pronuncie algo, ustedes esperan un segundo y lo repiten. ¿Sí? Okay. Listen. Okay. Listen. Stairs. Stairs. No hay una E antes de la S. Stairs. Stairs. Solo el sonido. Solo el sonido, el sonido de la culebrita macheteada. Correcto. Stairs. 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 Escaleras. Escaleras. Yeah, escaleras. Okay, stairs. Let's go. Bedroom. 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 What is a bedroom? What is a bedroom? Ever? Cuarto. Dormitorio. 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 Very good. ¿Sí? Yeah, that's a bedroom. 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 Very good. Okay, aquí no tenemos esto. This is a basement. 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 Basement.
Basement. Ojo, siempre el sonido final, ¿verdad? Basement. Basement. What is a basement? Carlos, yes. Teacher, the question. Basement. Con respecto a la gangway, eso sería escalera también, teacher. Downstairs. No, es gangway. Okay, tenemos stairs, que son escaleras en general, Edwin. Downstairs sería la planta baja de la casa. Downstairs. Basement. Perdón, Edwin, se refiere a basement. Me refiero, fíjese, teacher, a las escaleras que tiran los barcos. A ellos les llaman gangway. Así con la red. Gangway. Sí, supongo que son escaleras también. Fíjate que no conocía esa palabra, no la conocía. Pero ellos así le llaman y yo me preguntaba que por qué le llamaban así, pues si escalera no. Gangway. Pero le dicen así con G-A. Habría que investigarlo un poco. Ya lo voy a investigar. W-A-Y al final. Sí, gangway, correcto. Ok, lo voy a averiguar. Basement, chicos, ¿qué es basement? Sótano. Sótano. Very good. That's the basement. Basement. The attic. Oye, attic. 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 What is it? Attic. Attic. Very good. That's an attic. Oh, there's no picture. Okay, no picture? No, there's no picture of the attic. Un ático. Attic. Okay. Garage. Garage. Sí, has estado diciendo el garaje. No, you say garage. Listen. Garage. Garage. Bien, Edwin, aplicando lo que te enseñé hoy, ¿dónde va el estrés de esta palabra, Edwin? Garage. Sería en la RA. Garage. Sí, en la sílaba de en medio. Ok, very good. That's a garage. ¿Qué se refiere con estrés? Ever, no había venido, quizá. Toda palabra en inglés tiene una sílaba estresada. Solo hay una. Son dos o tres las palabras que tienen dos sílabas estresadas. En inglés no existe la tilde, como en el español. Sin embargo, en inglés sí existe el estrés de la sílaba, es decir, la fuerza de voz en la sílaba. Así como en español decís papá, en inglés decís father. Father. Y esa es una manera de aprender a hablar, porque pones atención, identificas la sílaba estresada y se la pones con un pequeño símbolo así, ¿sí? Cada vez que pronuncias. Garage, sería R-A, garage. Sí, yo ahí lo siento, ¿eh? Garage. Sí, garage. Garage. Thank okay. You. You're welcome. Okay, next. Yard. 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 Leemos como I la Y. Yard. 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 Very good. That's the yard. Ahora, yard. Hay backyard. B-A-C-K. Backyard. Que sería el patio. El patio de atrás. Y front yard. F-R-O-N-T. Front yard. Front yard. Front yard. Sí. Yard. ¿Qué sería entonces? Patio. Patio. Correcto. Patio. Okay, guys. Let's continue. So that's the vocabulary for today. Let's work on this together. Okay, acá, house vocabulary. That's what we have. So, tenemos que contestar estas preguntas juntos. Let's work on them. Bien, a ver, ¿quién me puede decir cuál es su parte favorita de su casa? What's your favorite part in your house? Bedroom. Bedroom. Okay. Gabriela, really? My favorite part in my house is my bed. Your bed, but that's in the bedroom. Bedroom. Okay. Gabriela, the living room? Oh,
Kevin? No? She's gone. Okay. Who likes the dining room? Do you like the dining room? Me, teacher. Yeah, Lorena? Okay. Yeah. Okay, question. Do you have an elevator? Do you have an elevator at home? No. No. Oh. No. All right. Okay. Jacqueline, do you like the kitchen? Yes. Yes. Okay. Is it my favorite place in my house? Your favorite yes. place. Good. Place. Okay. Why? I like cooking. You like cooking. Perfect. Very good. Okay. Very good. Let's go. Let's go with the next one. So, the questions that Jose had. So, what rooms are in your house? Let me show you, okay? In my house, there are three bedrooms. There is one garage. There is a backyard. There is a backyard in my house. There is a backyard. There are two bathrooms. There is a big living room. A kitchen. There is a kitchen. And there's a studio. There's no studio here. No hay estudio acá, ¿verdad? It's a studio. Studio. Okay. And there are three closets. Okay. So, in our country, what rooms are in our houses? What rooms are in houses in our country? ¿Qué cuartos hay en nuestra en nuestro país? Normalmente en una casa, what do you have? Two or three bedrooms. Mm-hmm. What else? Closets? No. If your house is small. Okay. What about backyards? Patios? Yes. One backyard. Teacher. Yes. Teacher, I have a question. Ahí también se le podría decir garden. Garden. Ah. El jardín puede ser, sí. Okay. Yeah, that could be. Ahora hay que recordar, ¿no? Garden es jardín, estrictamente. The garden. Puedes tener más de un jardín. Yard. Pero yard es como la yarda, dicen los latinos que viven allá. Vamos a la yarda, ¿no? Ok, es el patio, chicos, el patio. A veces hay un patio frontal y a veces hay un patio trasero. Ok, les estoy enviando la imagen ahorita a su WhatsApp, al igual que el link de las tarjetitas para que agarren ese vocabulario, ¿ok? Yeah. Okay, there you go. Okay, thanks. Good, so. Very good. Last questions, the questions on this video. Ojo, ¿cuáles eran las preguntas? Nos falta una. What rooms are in apartments in your country? What rooms are in apartments in your country? ¿Qué cuartos hay en un apartamento? Two bedrooms. One bedroom. Do you have a living room? One living room. Yes. But usually the kitchen and the living room are together. In apartments, right? Yes. Or they are separated. They are separated by a hall. Remember? Hall. H-I-L-L. H-A-L-L. A hall. Están separados por un hall. Por un pasillo. Very good. Very good. Okay. So,
I want you to describe your house to your classmates. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ocupar esa estructura. ¿Ok? What's in your house? Okay, what is in your house? O más fácilmente, más natural. Mira, repetí. What's in your house? In your house. In your house. Okay, what's in your house? What's in your house? In your house. Oh, in my house. My house. Bien, voy a usar plurales. There are three bedrooms, digamos. Voy a abreviar aquí por espacio. Bedrooms. There are three bedrooms, por ejemplo. There is one bathroom. Bathroom. Podría decir también, there is a garage. One kitchen. Ahora, quiero que ustedes sean muy críticos con ustedes mismos. ¿Qué se escucha mejor? There is one kitchen. Ahí decía alguien. One kitchen, o se oye mejor. There is a kitchen. There is a kitchen. Se llama chivo. There is a kitchen. Yes. There is a kitchen. There is one kitchen. There is a kitchen. Okay. Lo mismo estás diciendo, pero a... suena como más fancy, más bonito, ¿ok? Ok, vamos a ocupar esa estructura. What's in your house? Pregúntale a tus compañeros. Si él te tiene que describir qué es lo que hay. ¿Cuántas habitaciones? ¿Cuántos garajes? ¿Cuántos patios? ¿Ok? Bien. So, los voy a dividir en grupos súper rapidito para que... Solo la primera pregunta. Sí, a ver. Ok. Ah, sí, sí, solo esa pregunta. Podrías interactuar preguntando, what is... in an apartment. What is in an apartment? ¿Qué hay en un apartamento? What is an apartment? What is in an apartment? What is in an apartment? What's in an apartment? ¿Qué hay en un apartamento? Ok, voy a ir visitándolos uno por uno, como siempre hacemos, para poder practicar. ¿Alguien tiene alguna pregunta con este tema? No, teacher. No, it's just vocabulary. Esto solo es vocabulario, chicos. Ok. Good. Let's go. I'm going to divide you in groups right now. Just one second. Okay, acepten la invitación, por favor. Let's go. Vamos, Charles. Let's go, Charles and Emmanuel. Okay, Charles, por ahí te veo que estás haciendo una pregunta, pero creo que te está fallando la conexión, ¿verdad, Charles? No se te escucha el audio, Charles, por algún motivo. Bien, Emmanuel también no se le escucha. Edwin, ¿qué pasó? Bien, unámonos. Ahí le estoy enviando el link otra vez, Edwin, para que acepte la invitación. Ya, yeah, Charles igual, ya lo moví. Ok, let's go, guys. Ah, bueno, ahí está el teacher, ve. Hello. Aquí estoy, soy la Beatriz Nurs. No me veo, pero esta sombrita soy yo. Chao. No silueta nada más. Hello, Beatriz. How are you? Hi, very good. Aquí. Working? Anoche. Last night. Okay. Thank you. Thank you. Espero que nunca me vea ahí hoy. No quiero que vaya a visitar, por favor, ahí. No. Okay.
Okay, good guys. Estábamos viendo aquí como que se me ha olvidado cómo se pronuncia. Digamos, yo quiero decir my house is small. Así. No hago una pausa, solo digo my house is small. My house is small. My house is small. It's small. My house is small. Okay. Okay. Okay, so what rooms are in your house? What? Es que ya saben ella que cuando come on. Porque no. Let's see. Roger, show the girls. Show the girls. Tell you, okay. Nah. Okay. Okay, Gabby, what rooms are in your house? In my house, there are two bedrooms, one living room. Mm-hmm. There is a front yard. A front yard. Yes, a hall. Okay. And dining room. Perfect. Very good. No bathrooms. Yeah. I forgot the bathroom. No tiene baño. You go to the neighbors. No, I forgot. Hello, neighbor. Okay. Esta parte no la escuché, perdón, pero es que este volado no sé, me costó, o sea, no se conectaba. Y hoy, mírelo. Ay, tío. Ok, no, Ryan. Que de verdad, no, llegué en ese punto de que dijo que no era lo mismo y yo me quedé. Mm. Ok. Es que es de tener sueño, es ser desvelada. Yo sé. Sí. Ok, no hay problema. Roger. Tell me. What rooms are in your house? In my house, there are three bedrooms. Mm-hmm. There is a one bedroom. Okay, decimos there is a bathroom. There is a bathroom. Mm-hmm. There is a one living room. Okay, corrijamos esto. Roger, this is a living room, a bathroom, pero no puedes decir a one, porque estás diciendo lo mismo, un. Ah, sí, es cierto. ¿Ya? Puede ser una muletilla. No, no te preocupes. Puede ser una muletilla que digas, no, Patricio. Ajá. Sí, es una muletilla. Sí, está bien, porque estás pensando. Sí, poco a poco te vas a ir quitando eso, sí. Solo enfócate. Okay. A living room. A okay. Bedroom. What else? ¿Qué más? What else? A small garden. In front of the house. A small garden in front of the house. Perfect. Okay, Beatriz, I want to hear you, Beatriz. Come on. ¿Por qué yo? Okay. What rooms are in your house? ¿Cómo se decía tú? Pipi rooms. Two bedrooms. No. Two bedrooms. Okay. Mm-hmm. What else do you have? One living room. Uh huh. Living room. A one backyard. Okay. A backyard. Mm-hmm. Pero sí, one, porque es uno, un patio. Sí, o sea, ajá, pero decimos chicos, a o one. No puedo ocupar los dos. Ah, mm-hmm. A backyard, entonces. Perfect. Ok, hoy sí. Mm-hmm. A backyard. Ay, no sé qué más decir. Ok, garage. Kitchen. Yes, one garage. Okay. Okay, let me go with another group, okay? Continue. Okay, teacher. Yeah. Quiero que piensen en otro vocabulario que no hayamos visto. ¿Qué otros cuartos hay en las casas o...? Teacher, en los planos que a veces hago, como las casas son pequeñas, entre comillas. Uh-huh. Al closet, bueno, le llaman walk-in closet.
sería como... Bueno, pero, hombre, y son pequeñas las clases, las casas y tienen walk-in closet. Ajá, por eso le digo, son pequeñas, entre comillas. Sarcasmo. Es que sí, hay, pero, o sea, hay son casas pequeñas para Kardashians. Ajá. Sí. Digo, un walk-in closet es walk-in closet. Te metes caminando y salís caminando del closet. Uh-huh. Wow. Esa es la diferencia entre un closet normal de pared y un closet, un walk-in closet. Es como un cuarto, solo que de ropa. Con percheros en cada pared, exacto. Muy bien. Wow. Ok, sigan pensando. ¿Qué otro vocabulario no hemos visto? Ok. En español y lo compartimos en la clase, ok. Keep going, keep going. Hello. Hi, hello. Okay, Ever. Yes. Sí. What rooms are in your house? In my house, there are four. Four bedrooms. Four bedrooms, okay. Four bedrooms. Okay, what else? A kitchen. Kitchen. There you go. And a garage. A garage, okay. And two yards. Two yards. Yes. Dos patios, okay, two yards. Okay, very good. What about you, Carlos? In my house, there are three bathrooms. Three bathrooms, uh-huh. One bathroom, there is a garage. There is a garage. And a kitchen. There are living room. There is a living room. Living room is sala. Sí, there is a living room. There is a living room. A living room, okay, perfect. Okay, Harrison. In my house, there is a bathroom. There is a bathroom. Siempre is es singular. A bathroom, un baño. There is a bathroom, ajá. Uh-huh. A living room. A living room, very good. Cuarto, eso, ¿cómo se dice cuarto? Bedroom. Bedroom. Mm-hmm. Yards. A yard. A yard. And yards. Yeah. Hace de caso que la Y es una I latina. I-A-R-D. Yard. Yard. There's a yard. There is a yard. There is a yard. Good. Yard. No agregues la S al final. There is a yard. There is a yard. 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 Ajá, fácil, mira. Decir yarda. Yarda, como la yarda. Ok, yarda, ok. Quítale la... Sí, y dijo que la Y. No, quita la A del final. Ya, algo así. Oye, yarda, quito la A del final y dice yard. Yard. Ahí estás. Very good. There you go. Very good, guys. Ok, quiero que piensen en dos objetos que no hayamos mencionado, que son bien comunes en la casa, dos habitaciones, dos lugares de la casa que no hayamos mencionado, ¿ok? ¿Bien? Okay. Piensen en dos objetos que no hayamos mencionado. ¿Ok? Y luego lo discutimos en la clase, ¿ok? Ok. Ok, hello. Hello. So. Hello. Ok. Hello, ¿ya tenés? What is a toilet? What is a toilet? Toilet, yes. It's a WC. It's where you sit. Is where you think. Okay. Yes, that's a toilet.
Teacher, I have a question. Yeah, what? What is it called? Backyard or yard? yeah, you have a backyard. Okay, you have a backyard. You also have a front yard. Okay. A front yard. Yeah. Okay. Okay. Puede haber un patio frontal o un patio trasero. Okay. Yeah. O simplemente la yarda, the yard, el patio. Okay. Algunas casas antiguas en Santa Tecla tienen el patio en medio, ¿verdad? Exacto. Yeah, the yard. El resto alrededor, sí. Hermosísimo. Okay. So, Jacqueline, how many bedrooms do you have in your house? In my house, I have 3 bedrooms. Okay, repeat. 3 bedrooms. Bedrooms. Excellent. Very good. Thank you, Godofredo. What is in your house? What is in your house? What is in your house? In your house. In my house is a garage. A garage. Bedrooms. Mm-hmm. A living room. A living room. And a tiny room. Sorry? Solamente. That's it? Yeah. Okay. Alfredo, what is in your house? No, Hugo. Oh, I'm sorry. What is in your house, Hugo? Okay. In my house, there are 5 bedrooms. 5 bedrooms? Yeah. Excuse me. Okay. And there are 2 bedrooms. Okay. There is a kitchen. And there is a front yard. There is a backyard. Backyard. Oh my God. Backyard. There is a living room and there is a dining room. How many bedrooms? 2. 2 bedrooms for 5 rooms. Wow. I'm sorry. No. How many bathrooms? Bathroom. Uh-huh. 2 bathrooms for 5 rooms. Wow. Busy morning. I have 20 rooms in my house. 20. Yeah, I live in a maison. Just kidding. Okay, good guys. Vamos de regreso ya con el grupo, okay? Let's go. Okay. Okay. Una, dos, ya está Sara. Hi. Hello. Hi, hello. Hello. Hi, hello. Hello, hi. No, en términos generales, cuando alguien te dice hello, you say hi. Okay? Y si es lo opuesto, pues yo te digo hi, tú me dices hello. Okay. Good, guys. Okay. So, vamos a hacer algo súper rápido, un jueguito. Les pedí a cada grupo que pensaran en 2... Así es. Sí, ¿qué? ¿Perdón, Carlos? No, nada. Quería preguntar cómo se entra, cómo se pasa la evaluación a lo de la parte de la casa. La evaluación que continúa después de esta clase. Uh-huh. Ah, ok, ya, ahorita lo revisamos, ok, antes de terminar la clase, 5 minutos antes, revisamos ese examen rapidín. Debe ser algo sencillo, ok. Bien, les pedí que me averiguaran, que pensaran en dos lugares que no hayamos mencionado en la casa. Azotea. Azotea, yo sabía que alguien iba a decir azotea. Pues. Okay. Then you say rooftop. The roof. Rooftop. Roof. Okay. Let's see. Ah, how do you spell it? You say R O O F as in Frank, T as in tomato, O P as in Peter.
Rooftop. Yes. Okay. Rooftop. Okay. Bodega. You say store. Or, yeah, store like S-T-O-R-E, como tienda. Store. You can also say cellar. Cellar. Like C-E-L-L-A-R. C-E-L-L-A-R. Oh, cellar. Cellar. Además, también se le puede llamar warehouse. What a house. Warehouse. A guest room. Perdón, Ever. Game room. Game room. Ajá, como cuarto de juegos. Yes. Game room. Yeah. Perfect. Terraza. Terrace. Yeah, you say terrace. Pues estaba bien, Gaby. Se le iban a linchar porque no le creían, ¿verdad? No, es que por otra cosa. Chime. ¿Me has dicho? Ok. La extra. Pues sí. Beatriz tenía que ser ya la... Ok. Ya lo voy conociendo, ok. Good, ajá. Something else? ¿Algo más? Chimenea. Oh, chimney. Chimney. Let me check the spelling again. Chimney. Sería C-H-I-M-N-E-Y. Chim, así, C-H-I-M-N-E-Y, chimney, 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 sí, ¿qué quiere decir chimenea? Okay. There is a chimney, huh? Teacher, y a la bodega de la casa sería hall. No, bodega, decíamos, ¿cómo era? Cellar, ¿verdad? Store, cellar. Warehouse. Uh-huh. Warehouse. Correcto. ¿Algo más? Desayunador. Oh. Tail room, ¿cómo fue? Desayunador. O sea, como la barra. Sí, la barra del es a breakfast bar. It's a breakfast bar. Breakfast bar, okay. Sí, ya, yeah, barra de desayuno. Breakfast mm-hmm. bar, B-A-R. Uh-huh. Breakfast bar. Muchas palabras son compuestas, ¿no? Breakfast y bar. Bar. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Biblioteca? Oh, there you say, studio. Sin la E al principio. Estudio, pero sin la E. Studio. Studio. Yeah. Solamente así, studio. 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 S-T-U. D-I-O. Okay. S-T-U-D-I-O. Huh? What else? ¿Y el cuarto de la chacha? Es que no tenemos. Ni yo tampoco, pero igual. Todos nosotros, pero nosotros. Ahí duermo yo, mucha honra, mi amor. Bedroom of chacha. Bedroom. Chacha's bedroom. Chacha's bedroom, I like that, Gabriela. Very good. No, you say service room. Service. No dormitorio, service room. Excellent. Uh-huh. Service room. What else? Cuarto de invitados. ¿Cómo es? Oh, guest. Guest room. Guest room. The guest room. Guest is G-U-E-S-T-S. Yes. Yeah, guest rooms. Guests.
pero con una S al final. Guests room. Guests. Guest room. Guest room. Ok. Ajá. That's it. What else? Ah, el tendedero. Oh, come on. Really? No. No, no, haber tendederos en Estados Unidos porque camisa volverse hielo. Camisa volverse hielo. It's too cold. Secadora. Yeah, we have sí, a... pero aquí no tenemos. That's another one, that's another one. El cuarto de lavado. Laundry. There you go, Gabriela. Laundry room. Laundry. Laundry, con Y al final. Laundry room. Laundry room. Very good. Okay. What, Carlos? No. De lavado, la palabra. Ajá, laundry. Ajá, laundry room. Yeah, and there is another thing. Let's see, our garbage thing. Piscina. I forgot. ¿Cómo? Pool. Piscina. En la pool. Piscina. Polo. Oh, pool, the pool? That's something else. Yeah, there's a pool in the patio. Mm. Oh, you can say patio too, not just yard. You have patio. Patio. The patio. Patio. Patio, yeah. Oh. Okay, there was. Desperto. Sorry? La pila. No other pilas en Estados Unidos, ni tampoco huacales. Really? To no remojar ropa aquí, no. La perrera. Oh, the dog's house. Dog's house. Había una palabra, me estoy intentando recordar. En Estados Unidos hay, bien, tarea. Hay un lugar donde se pone la basura, usualmente en las gasolineras, por ejemplo, que ellos construyen con cerco para rodear los depósitos de la basura. Hoy no quiero estresarme. Okay. Alberto. Sorry. Okay. Alberca. Alberca. La alberca es la piscina. Pool. The pool. Ajá. The alberca. Pool. The pool. Alberca. Sí. Alberca es la manera fancy de decir piscina. Garbage. Sí. Garage. Okay, guys. Bien. Vamos a ver, me decían por ahí que hay unas dudas en cuanto a la a cómo se hacía la tarea prácticamente. Ok. Bien, let's see. Bien, la tarea más próxima que tenemos, o el knowledge check, tiene que ver con palabras en presente, digo, preguntas en presente simple, ¿no? Bien, y ese es el siguiente tema. Mañana vamos a cubrir ese tema. Les voy a pedir que no se adelanten mucho en las actividades, ¿sí? Si no hemos visto un tema y se sienten un poco confundidos a la hora de hacer un examencito como este, pues esperen, ¿sí? Para que lo curamos. Mañana, por ejemplo, vamos a hablar de short questions and answers. Vamos a hablar de presente simple con respuestas cortas en una conversación. Okay. Vamos a ir hablando de un nuevo departamento, por ejemplo, y cómo se formulan las preguntas con el presente simple. Luego de haber visto eso, van a poder realizar este examen corto. Está fácil, ¿eh? Solo es de seleccionar. ¿Cuál es la basura? Todavía está en clase. Yo ya lo hice. Ok, ¿a quién están regañando? Ok, bien. No pasó hoy, por ejemplo, yo que me acuerdo, hoy no pasó. Ok, good, so, Linda, aquí sería, por ejemplo, Gabriela, ¿qué sería acá? Do you live? Sí, do you live in an apartment? Y así vas, solo tenés que identificar.
recuerden, siempre va a haber una trampita por aquí, ¿sí? O sea, trampita en el sentido de que lo más difícil es la tercera persona, entonces que no se les olvide. Ahora bien, okay, estoy haciendo una pregunta, ¿eh? Mm. Entonces, no, solo me tengo que fijar en qué auxiliar voy a ocupar. Ya no, no me interesa modificar el verbo. Does. Does. Does it? Does it have? Does it have? Have. Excellent. Very good. Does it have? Así. Does it have a yard? Does it have a yard? Very good. ¿Y qué estaría preguntando, Jacqueline? Tienes... ¿Tienes un patio? ¿Tienes o...? Tiene un patio. Tiene un patio. Linda tiene un patio. Ok. Linda, no. Linda pregunta, ¿verdad? Ok. Linda le preguntan a Linda. Ah, no, Linda dice, ¿verdad? Linda hace la pregunta. Does it have a yard? ¿Tiene un patio? Ajá. Ok. Good, very good. Esto es una conversación prácticamente. Supongo que es la conversación anterior. Mañana vamos a ver esa conversación. Good, guys. Bien, tarea. Averígüenme cómo se dice eso. ¿Cómo se le llama a ese lugar donde se pone la basura en las gasolineras? En dumpster? Estados Unidos. Dumpster. No. Dumpster. 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 Yeah, the dumpster. Así es como se dice. Muy bien, Gabriela. Wow, oh my God. Ahora, tengo ¿cómo? La ayuda. Sí, pero aún así lo tienen que buscar. San Google. San Google, yo sé. Hey, pero está bien, está bien. Hey, tarea para todos, busquen cómo se deletrea. No, no. Ok, good. Good, guys. Ok, I'll see you tomorrow. Please study, ok? See you tomorrow. Good night. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.